Dulcina. ¿Qué pasa? Me dice Rogelio que piensas llamar al médico para que dé la orden de internar a Cándida en un manicomio. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. ¿Pero cómo puede ser capaz? Está loca. ¿Qué quieres? ¿Que nos mate a todos? A tu propia hermana no puedes hacerle algo tan horrible. ¡Ay, me estás haciendo daño, bruto! ¿Qué quieres hacer tú, qué? ¡Ay, se te pegó todo lo de la salvaje esa! ¡Pégame! ¡Es lo único que te falta! ¡Anda! ¿Qué esperas? ¡Pégame! ¿Por qué no llamas al licenciado Robles para que te defienda? Dentro de poco me casaré con él y me defenderá para toda la vida. Te exprimirá durante toda la vida, que no es lo mismo. Y cuando ya no tengas para darle ni un centavo, ni una pizca de juventud, entonces te dejará por la primera muchacha joven que se cruce en su camino. Federico no me va a dejar por nadie. ¡Está enamorado de mí! ¡Mentira! ¡Federico me quiere! ¡Está enamorado de mí, aunque te duela! Supongamos que está enamorado, pero te dejará por otra más joven que tú. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Convéncete! Federico solo quiere tu fortuna. No sabe lo que es el amor. ¿Acaso no abandonó a Cándida en el estado en que estaba? ¡No es lo mismo! ¿Por qué no te va a hacer lo mismo? ¡No puedes comparar! ¡Sí puedo! ¡Ay! Las dos son mis hermanas, sí puedo. ¡Eres un bruto! Desde ahora Cándida queda en mi protección. Y tú no vas a hacerle daño. ¡Salvaje! ¡Igual que la muerta de hambre esta! ¡Eres un salvaje! ¡Salvaje!